Vamos a continuar con la parte de multicast, pero ahora vamos a ver la parte de configuración. Si vemos el blueprint, estamos todavía donde mismo, donde es implement multicast forwarding, y dentro de ello vamos a entrar a la segunda parte, que es describir, configurar o verificar IP multicast routing. Ponen, por ejemplo, PIM, sparse y dense mode. Vamos a ver ambos modos. Esa es la topología con la que vamos a estar trabajando en todo este módulo. Vamos a tener básicamente 5 routers, bueno, aquí se ve, vamos a tener dos switches, que este se va a llamar R7 y este se va a llamar R8. Básicamente tenemos R4, R5 y R6. Con estas conexiones, vamos a estar corriendo en el switch 1, en lugar de usar una interfaz como acá. Vamos a utilizar una interfaz de VLAN, que es la VLAN 4, y la VLAN 4 va a tener la Ethernet 0 diagonal 0. Básicamente estamos corriendo en este momento RIP, ya está todo configurado en cuanto a direcciones IPs y también el protocolo de ruteo, y en todas las interfaces estamos corriendo RIP versión 2 con la sumarización apagada. Eso es lo importante. Ahora bien, el switch 1 y el switch 2 van a ser los equipos con los que vamos a estar jugando a ser el servidor y cliente de Multicast. El switch 1 va a ser el servidor y el switch 2 va a ser el cliente. De esa manera vamos a poder jugar con Multicast, y básicamente esa va a ser toda la configuración que vamos a tener. Esa es la topología para todo este módulo. Lo primero que vamos a configurar es Multicast en modo sparse mode, es decir, vamos a correr PIM con sparse mode. Como pueden recordar del módulo anterior, el sparse mode necesita de un RP. Vamos a configurar a R6 como RP. Para poder configurar a cualquier ruteador como RP, necesitamos saber su IP. Entonces, podemos tener una loopback, por ejemplo. Pero en este caso vamos a hacer la fase Ethernet 01, que tiene la dirección 192.168.46, la dirección de RP del router 6. Entonces router 6 va a ser el RP. Ahora bien, RP como sparse mode, ¿cómo funciona? R6 va a tener todos los mapas de qué clientes están pidiendo tráfico de multicast y qué servidores están dando ese tráfico de multicast. Entonces R6 es el que va a decidir si se va a forwardear tráfico o no. Por ejemplo, si el switch 1, en este caso va a ser el servidor, empieza a mandar tráfico, R6 va a decirle a todos los ruteadores, en este caso R4 y R5, que no forwardeen tráfico de multicast a menos de que alguien le haya pedido a R6 ser cliente. En este caso el switch 2 va a ser el cliente. Primero lo vamos a configurar sin tener ningún cliente para que vean que el tráfico no va a ir a ningún lado. Y ya después vamos a hacer al switch 2 cliente de ese streaming de multicast que va a mandar el switch 1, y vamos a ver que R6 sí lo va a dejar pasar. Ahora bien, como les decía, por default, el trick que vamos a tener es el source base. Entonces el tráfico no va a pasar por R6, porque como es RIP, desde aquí es más fácil o es un mejor camino de saltos irse por R4, R5 y llegar al switch 2 que irse de R4, R6 a R5, porque aquí serían más altos. Entonces, obviamente el tráfico va a querer irse por aquí, entonces no tiene que pasar por R6 para ese tráfico, pero R6 sí tiene que decirle a R4 y R5 que lo deje pasar. Como les decía, todo está preconfigurado, todas las IPs, y estamos corriendo RIP. Entonces ahí estamos en el router 8, que es el switch 2. Vamos a irnos en orden y nos vamos a ir al switch 1, que es el router 7. Y para configurar multicast, primero tenemos que habilitar el proceso de multicast. Esto es a nivel global y es IP multicast routing. Después tenemos que ir a todas las interfaces en las que queremos que forwarde ese tráfico de multicast para correr PIM en esas interfaces. En este caso es la interfase VLAN 4. En la interfase VLAN 4 lo que le vamos a decir es IP, PIM, y en este caso va a ser sparse mode.
Y en R7 es en la única interfase que vamos a estar corriendo PIM. Guardamos la configuración. Nos vamos a ir al router 4. Y en el router 4 vamos a hacer lo mismo. Primero le vamos a poner IP Multicast Routing. Después nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 0 y le vamos a decir IP PIM Sparse Mode. Nos vamos a ir a la interfase Serial 01 y le vamos a poner lo mismo. Nos vamos a ir a la interfase Ethernet 01 y le vamos a poner lo mismo aquí. Como pueden ver, levantó un neighbor de PIM. Si le ponemos el comando show IP PIM interface, vamos a poder ver en qué segmentos estamos forwardeando tráfico de PIM. Y aquí está la elección de DR en ese segmento. En el caso de los que no son Ethernet, que son seriales punto a punto, ahí no hay elección de DR, entonces por eso aquí dice 0000. Otro show que podemos ver es el show IP PIM neighbor y nos va a decir qué neighbor tenemos corriendo también PIM en esa misma interfaz. Entonces podemos ver que la 477, que es el switch 1, en la interfaz Ethernet 00, ha estado arriba. Ese es el tiempo que tiene y la versión que está corriendo es la versión 2. Se hizo elección de DR y el modo es Sparse. Nos vamos a ir al router 6. Ahora le vamos a poner IP Multicast Routing y en la interfase fase Ethernet 0 diagonal 1. Le vamos a poner IP PIM Sparse Mode. Y en la interfase fase Ethernet 00 también le vamos a poner IP PIM Sparse Mode. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 5. En el router 5 vamos a hacer lo mismo. IP Multicast Routing. En la interfaz R5 es en la interfaz Ethernet 0 diagonal 0, IP PIM Sparse Mode. En la interfaz Ethernet 0 diagonal 1 también. Y en la interfaz Serial 01 también. Este de aquí debería de tener dos neighbors. Debería de tener a R6 y a R4 en este momento. Ahorita nada más vemos la 45.1 que es R4. Y ahí ya levantó. Y ya podemos ver que tenemos dos neighbors. Nos vamos al switch 2, que es el router 8. Le vamos a poner IP Multicast Routing. Y en la interfase fase Ethernet 0 diagonal 5 le vamos a poner IP PIM Sparse Mode. Ahorita lo único que hicimos fue habilitar el proceso de Multicast Routing que no está habilitado por default. Recuerden que todos los routedores por default tienen el IP Routing, pero no el IP Multicast Routing. Después fuimos a todas las interfaces y prendimos PIM con el comando IP PIM Sparse Mode. Ahora lo que tenemos que hacer en todos los routers es definir quién va a ser nuestro RP, porque recuerden que Sparse Mode utiliza un RP. El comando para poner un RP es IP PIM RP SRP address. RP-address. Y dijimos que iba a ser el router 6 en la IP 192.168.46.6. Queda además decir que R7 en este caso debe de poder llegar a esta IP con algún protocolo de ruteo. Acuérdense que PIM no es un protocolo de ruteo.
y necesitamos tener una ruta por medio de Unicast para poder llegar a él. Entonces, ahorita vemos que sí llegamos, entonces está bien que pongamos este comando. Le voy a poner un copy para ponerlo en todos los routers. Nos vamos al router 4. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos al router 6. Al router 5. Y al switch 2, que es el router 8. Como comentario, este comando en teoría no debería de ir en R6, que es el RP, pero la verdad es de que algunos iOS lo necesita para que pueda funcionar multicast. Depende del iOS, entonces mejor lo ponemos para estar seguros de que sí va a funcionar. Si nos vamos a R6, que es el RP, podemos poner el comando show IP RP mapping, show IP PIM RP mapping. Y podemos ver para qué grupos este router es el RP. En este caso nos dice que para el grupo 224.0.0.0 diagonal 4, esta dirección 192.168.46.6 es el RP. Ahora bien, aquí le estamos diciendo que para todos los grupos este es el RP. Cuando configurábamos el IP PIM RP-address y luego le poníamos 192.168.46.6, podemos ponerle una lista de acceso al final para decirle para qué grupos en particular este va a ser el RP. Entonces podemos tener varios RPs, ciertos grupos en ciertos routers va a ser el RP y otro router puede ser el RP para otros grupos. Si no le ponemos nada al final, simplemente va a ser el RP para todos los grupos, que es lo que hicimos aquí. Otro comando que podemos poner es el show IP en route, que es la tabla de ruteo. Ahorita no tenemos nada porque no tenemos ningún tráfico. Pero por ejemplo, si nos vamos al switch 1, que es el router 7, este va a ser el servidor. ¿Qué es lo que hace el servidor? El servidor manda tráfico de multicast. Entonces, si le tiramos un ping a una dirección de multicast, por ejemplo, la 225.5.5.5, es como si estuviera mandando un streaming. En este caso, nada más cuando le haces un ping a una dirección multicast, por default nada más manda un ping. Le podemos poner aquí repeat 5. Y lo que está haciendo ahí es mandar tráfico, pero obviamente, como no hay nadie que lo está recibiendo, no hay ningún cliente en ningún lado, es por eso que nadie nos contesta. Entonces aquí al tiempo de tirar un ping es como si fuera el server. Si nos vamos al router 6 y le ponemos show IP en route, podemos ver aquí que ahora hay una ruta que dice 225.5.5.5. Esa la estoy enviando desde la 192.168.47.7. Entonces este es el source y este es el grupo. Es lo que les comentaba, es la tabla de ruteo de multicast, IP Multicast Routing Table. Aquí dice por qué interfase estoy recibiendo el tráfico, que es por la fase 301, y aquí dice por dónde lo estoy reenviando, y no lo estoy reenviando a ningún lado porque nadie me ha pedido ese tráfico. Lo que vamos a hacer ahora es ir al router 8, que es el switch 2 en su diagrama, y en la interfase fase Ethernet 05, le vamos a decir que es un cliente. Ahora bien, este comando que voy a poner no es parte del examen, realmente no necesitan saberlo. Esto es para estar haciendo pruebas nada más. En ningún libro de texto lo van a encontrar, bueno, al menos no en un libro de texto del CCNMP.
pero sí en los del CCIE. Y el comando es IP IGMP Join Group y le vamos a poner a qué grupo pertenecemos o qué grupo queremos recibir tráfico de multicast. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el mismo 225.5.5.5. Como les digo, este comando lo que va a hacer es de que ahora el router 8 va a ser un cliente de multicast y este comando en particular existen en los routers de Cisco para emular un cliente, para hacer pruebas. No es recomendable dejarlo aquí porque si lo dejamos, todo el tráfico de multicast a esta dirección siempre la vamos a estar recibiendo, entonces no es muy eficiente. Insisto, este comando es de pruebas y en el examen no se los van a preguntar definitivamente. Si nos vamos ahora al router 7, que es el switch 1, y le tiramos el ping, vamos a ver que ahora nos está contestando la 192.168.58.8. Y esa dirección es el switch 2. Nos está contestando el cliente. Entonces, eso nos quiere decir que el cliente está recibiendo el streaming. Si nos vamos al router 6, que es el RP, y le ponemos show IP en route, aquí todo dice que la outgoing interface es la null 0. Igual es porque el tráfico no pasa por ahí. Si nos vamos a alguien que está en el camino, que es el router 4 o 5, y le ponemos show IP en route, podemos ver que la incoming interface desde el router 4, el tráfico lo está recibiendo por la Ethernet 00 y lo está mandando por la serial 0 diagonal 1. Vemos la dirección de fuente, es decir, la del servidor y el grupo. Hay otro comando que es el show IP ping rp y básicamente lo que nos dice es el grupo, los grupos que estén activos, quién es el rp y por cuánto tiempo ha estado arriba. Este es otro comando que nos pueden preguntar en el examen, junto con los que ya vimos de show IP ping interface, show IP ping neighbor, show IP en route y show IP ping rp mapping. Entonces lo que ya vimos es cómo habilitar Sparse Mode y es con el comando de IP Multicast Routing y después ir a todas las interfaces en las que queremos forwardear ese tráfico de multicast y poner el comando IP espacio PIM espacio Sparse Mode. Adicionalmente, como estamos corriendo Sparse Mode, necesitamos un RP y este RP se configura con el comando a nivel global de IP espacio PIM espacio RP-address, la dirección del router que va a ser el RP. Si ven un número aquí al lado, es una lista de acceso, y esa lista de acceso, lo que permite esa lista de acceso, son los grupos o direcciones de multicast para las que este router va a ser RP. Ahora lo que vamos a ver es configurar Dense Mode. En Dense Mode, la diferencia, no hablando de configuración sino del funcionamiento, es de que el switch 1, que va a ser el servidor otra vez, va a mandar el tráfico, pero ahora no es necesario el que haya un RP, entonces ya no vamos a tener ningún RP. También es importante el recordar que en Dense Mode simplemente va a mandar el tráfico y lo va a mandar por todos lados. Por ejemplo, cuando R4 reciba tráfico de switch 1, como va a tener configurado esa interfaz y esa interfaz, lo va a mandar por aquí, lo va a mandar por aquí, R6 lo va a mandar por aquí y R5 lo va a mandar por aquí. Entonces, de hecho, va a llegar duplicado porque lo tenemos por todos lados. Es importante también el saber que si no hay ningún cliente, eventualmente, aunque mande el tráfico, R4 ya no lo va a enviar porque no hay ningún cliente, pero de entrada sí lo va a mandar, es decir, al principio lo va a mandar y después ya no lo va a mandar a menos de que alguien lo pida. Vamos a la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es quitar Sparse Mode. Vamos a ver si funciona porque Multicast es muy quisquilloso y cuando hacemos este tipo de cambios de Sparse a Dense o de Dense a Sparse a veces no funciona. Entonces vamos a tratar de quitar toda la configuración de uno por uno.
y empezar desde cero para estar seguros de que sí vaya a funcionar la configuración de Dense Mode. Nos vamos a ir al switch 1, config T, interfase VLAN 4, no IP, PIM, sparse mode, no IP, vamos a quitar multicast routing. No IP multicast routing. Y vamos a quitar también este comando de aquí. R4. Config T. No al RP, interfase Ethernet 0 diagonal 1, no IP, PIM, sparse mode, interfase serial 01, interfase Ethernet 0 diagonal 0, no IP. Multicast R6. Interfase fase Ethernet 0 diagonal 1. No IP sparse mode. Interfase fase Ethernet 00. R5. Guardamos la configuración, nos vamos finalmente al switch 2. Y aquí en el switch 2 le vamos a poner lo mismo. O le vamos a quitar lo mismo más bien. Le vamos a dejar el join group. Do show run interface fase Ethernet 05. Se lo vamos a dejar para todavía hacer pruebas con ese grupo. Y nos vamos a ir a R no IP multicast routing. Ok. Les vuelvo a comentar, le quitamos a la configuración porque el nada más ir a la interfaz y ponerle Dense Mode a veces no funciona multicast. Entonces, esa es la mejor manera de hacerlo, es borrar la configuración. A veces, de hecho, es necesario reiniciar el router, esperemos que no sea el caso. O los routers, todos los routers, esperemos que no sea el caso. Entonces, nos vamos a ir por uno, IP multicast routing. Y el comando va a ser irnos a la interfase y le vamos a poner IP PIM Dense Mode. Nos vamos al 4, IP multicast routing. Nos vamos a ir en la interfase Ethernet 0 diagonal 0. Le vamos a poner IP PIM Dense Mode. A la interfase sería el 01, lo mismo. A la interfase Ethernet 0 diagonal 1, lo mismo. Guardamos la configuración, nos vamos al router 6,
IP Multicast Routing, la interfase fase Ethernet 00, IP PIM Dense Mode, interfase fase Ethernet 0 diagonal 1, IP PIM Dense Mode. Guardamos la configuración, nos vamos al router 5, IP Multicast Routing, interfase Ethernet 0 diagonal 0, IP PIM Dense Mode, interfase serial 01, IP PIM Dense Mode, interfase Ethernet 0 diagonal 1, IP PIM Dense Mode. Guardamos la configuración. Finalmente nos vamos al switch 2, IP Multicast Routing, interfase fase Ethernet 0 diagonal 5, IP PIM Dense Mode. Con esto ya terminamos la configuración. Si nos vamos, por ejemplo, al router 6, podemos poner los mismos comandos de show, como el show IP PIM interface. Vemos quién es el DR en cada segmento y es el que tiene la IP más grande. Podemos poner show IP PIM neighbor. Debemos de ver dos neighbors y así es. Podemos ponerle show IP PIM, no, show IP PIM, show IP PIM route, más bien multicast route, multicast routing. Y ahorita no tenemos para la 2.25 porque no hemos iniciado ningún tráfico, entonces es dinámico, no hay ninguna, entonces no hay ningún tráfico, es por eso que no existe. Si nos vamos a R4, por ejemplo, do show IP PIM route. Ese es otro tipo de tráfico que está ahí en el router, no le hagan caso, no es parte de la configuración que tenemos ahorita. Si se fijan, incoming interface, estamos recibiendo en este caso este tráfico de ningún lado y el outgoing interface tampoco de ningún lado, entonces de eso no se preocupen. Si nos vamos ahora al switch 1, que es el 7, y le tiramos un ping a la 225.5.5.5, recuerden que el switch 2 ahorita es cliente, y le vamos a poner un repeat de 10, vamos a ver qué nos debe de contestar, y ahí nos está contestando. Le enviamos 10 pings, debemos de tener 10 respuestas. Nos vamos a ir al router 4, y le vamos a poner otra vez show IP PIM route, y ahora vemos este tráfico de aquí, o esta ruta de aquí, que dice desde este source a este grupo. La incoming interface, la interfaz de entrada, es la Ethernet 00, y la outgoing interface es por la serial 01 y por la Ethernet 01. Por aquí le dio un prune, es decir, por ahí no le están pidiendo tráfico. ¿Por qué? Porque es un camino más largo, entonces por ahí no hay ningún cliente que le esté pidiendo tráfico, entonces está en prune y nada más lo está forwardeando por la serial 01, que le está diciendo que sea forward. Aquí también vemos un asterisco, y el asterisco significa que puede haber cualquier fuente hacia este grupo. Nada más de que ahorita dice null porque nada más estamos recibiendo por esta fuente y en particular por esta interfase. Si nos vamos al router 5, vamos a ver algo parecido. Pero ahora la incoming interface es la serial 01 y la outgoing interface lo está mandando tanto por la Ethernet 01 como por la Ethernet 00, pero por la Ethernet 00 no hay ningún cliente, entonces está en prune. Realmente lo está forwardeando por la 01, que es por donde está conectado el switch 2. Si aquí le damos un clear a la tabla de ruteo de multicast, asterisco debe ser al final,
Do show IP mRoute. Ya no vemos la entrada al grupo 225.55 y ya no la vemos porque nadie está enviando ese tráfico. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al router 7, que es el switch 1, le volvemos a mandar un ping, pero nada más uno, a ese grupo y después mandamos a uno que nadie sea cliente, por ejemplo, el 6. Nadie me contestó del 6 porque nadie es cliente. Si nos vamos al router 5 y ponemos la ruta, podemos ver que tenemos una ruta del source 192.168.47.7 a este grupo. Tenemos también la del asterisco. También aquí tenemos la del 255.56 porque finalmente alguien lo envió y si se fijan aquí todavía no hay un prune porque al principio el dense mode cree que cualquiera puede recibir tráfico. Pero realmente no es así. De hecho, aquí ya está en prune. Otros comandos. Aquí no tiene sentido poner el show IP pimrp. No va a haber ninguno. Show IP pimrp mapping. Tampoco porque no tenemos ningún RP configurado. Así bien, la configuración es muy sencilla también. Simplemente, de hecho es más sencilla que el Sparse Mode porque este no necesita de RP. Habilitamos Multicast Routing a nivel global y nos metemos a las interfaces que queramos correr PIM en modo denso y el comando es IP espacio PIM espacio Dense Mode. Vamos a intentar lo siguiente en la línea de comandos. Nos vamos a ir al router, al switch 1. En la interfase VLAN 4 y le vamos a poner VLAN 4 y le vamos a poner IP PIM Sparse Dense nos vamos al 4 interfase Ethernet 0 diagonal 0. Vamos a ver si no tenemos problemas por lo que les comentaba de que a veces Multicast es muy quisquilloso, depende del iOS. Entonces debemos de estar seguros que este iOS en todos los routers sea el adecuado para que no tengamos que reiniciar los ruteadores o quitar Multicast y después configurarlo. 6. Config T. Interfase. Fase Ethernet 0 diagonal 1 y en la interfase fase Ethernet 0 diagonal 0 nos vamos al router 5 interfase serial 0 1 interfase Ethernet 0 diagonal 0 interfase Ethernet 0 diagonal 1 al switch 2 interfase fase Ethernet 0 diagonal 5 do show run interfase fase Ethernet 0 diagonal 5 IP IGMP Join Group 225.6.6.6. No sé si me lo tome los dos. Y sí, tenemos los dos grupos, tanto el 225.5.5.5 y el 6.6.6. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una access list. Y le vamos a poner número 1 y lo que vamos a hacer es permitir la IP, el host 225.6.6.6, que es este grupo de aquí. Y le vamos a poner IP
rp-address. Y la dirección del RP, nada más para este grupo, va a ser también R6 y va a ser la 192.168.46.6, pero le vamos a decir que utiliza la lista de acceso 1. Entonces aquí, este cliente va a tener a este grupo en modo sparse y este grupo en modo dense. ¿Por qué este en sparse? Porque este sí tiene un RP con este grupo. Ahora bien, esta configuración la tenemos que poner en todos los routers. Do show run IP multicast. Ahí está. Vamos a copiar esto. En un bloc de notas y vamos a poner este comando primero que este. Vamos a copiar esto. Nos vamos a ir al router, al switch 1. Vamos a configurar eso. Nos vamos a ir al router 4. Nos vamos a ir al router 6. Y nos vamos a ir al router 5. Si le ponemos show IP PIM RP mapping, vamos a ver que de manera estática con la access list 1, este es el RP. Entonces es con la lista de acceso. Número 1, show IP access list. Y la 1 tiene como permit la 225.6.6.6.6. Entonces, si nos vamos al servidor, que es el router 7, y le damos un ping a la 225.5.5.5, este va a ser en modo denso y la 666 va a ser en modo sparse. ¿Por qué en modo sparse? Porque ese sí tiene un RP. Si nos vamos al router 4, show IPM route, debemos de tener el mapeo de ambas. Y si lo tenemos, aquí está este. Y aquí está este. Y vemos que la interfaz está como sparse dense, pero la diferencia es de que si hay un RP, va a utilizar Sparse Mode y si no hay un RP para ese grupo, va a utilizar Dense Mode. Así bien, el comando es igual. IP Multicast Routing, nos vamos a la interfase y vamos a utilizar el IP PIM Sparse-Dense-Mode. Y recuerden que si hay un RP configurado, va a utilizar Sparse Mode. Y si no hay un RP configurado para ese grupo en particular, va a utilizar Dense Mode. Otra cosa importante que debemos de saber de multicast, no solamente para el examen, sino para la vida real, es el concepto de Reverse Path Forwarding o RPF. Recuerden que PIM depende de un protocolo de ruteo de unicast, que en este caso estamos corriendo RIP, pero puede ser cualquier protocolo de ruteo. Y lo que hace multicast es verificar que cuando recibe tráfico de multicast en alguna interfase, verifica si por esa interfase debería de estar recibiendo ese tráfico dependiendo de quién se lo está enviando. Si esto falla, entonces el paquete se pierde. Por ejemplo, aquí, recuerden que estamos corriendo RIP. Entonces, lo que va a pasar es de que R4 va a recibir el tráfico de multicast y va a decir, debería de estar recibiendo la 192.168.47.7, que es el tráfico que lo está enviando. Recuerden que multicast, el source o la fuente, siempre va a ser unicast. El destino es el que va a ser multicast. Entonces, R4 dice, estoy recibiendo
tráfico de la 192.168.47.7. Mi tabla de ruteo dice que lo debo conocer por la Ethernet 00, entonces está bien si lo dejo pasar. R4, si tenemos configurado en ambas interfaces, PIM, lo va a mandar también a R6. R6 va a ser lo mismo, va a decir: estoy recibiendo tráfico de la 192.168.47.7. Lo debería re recibir por esta interfase. Checa su tabla de ruteo, en este caso RIP, y le va a decir que sí, está bien, entonces lo va a dejar pasar. Cuando R5 reciba, ese paquete lo va a recibir por aquí y va a hacerse la misma pregunta: ¿por dónde debo de recibir tráfico de la 192.168.47.7? El protocolo de ruteo le va a decir que por la serial 01, entonces el tráfico que venga por aquí sí lo va a dejar pasar. Si recibiera tráfico por acá, sin embargo, R5 diría: estoy recibiendo tráfico de la 192.168.47.7 por la Ethernet 00, pero mi tabla de ruteo dice que debería de recibirlo por acá, entonces ese tráfico se pierde. Imagínense que por el diseño de la red nos conviene mandar todo el tráfico de multicast por aquí y tener la serial 01 y en ambos casos no corriendo PIM, porque como es un enlace de baja velocidad, prefiero mandarlo por las Ethernets, que es de alta velocidad. No jalaría nuestro diseño porque R5 vería que debería estar recibiendo ese tráfico por el serial. Vamos a verlo en la línea de comandos. Lo que vamos a hacer es en R4 y en R5 en los seriales, vamos a quitar el IP PIM Express Dense Mode. Esta parte del RPF debemos de tener en cuenta cuando estamos trabajando tanto en Sparse como en Dense Mode. En ambos casos funciona igual, es requerido. Vamos a hacer eso. Run interfaces serial 0 diagonal 1. Config T. Interfaces serial 0 diagonal 1. Y le vamos a poner no. IP PIM Sparse Dense Mode. Do clear IPM route. Nos vamos a ir a R5 y vamos a hacer lo mismo. IP en route asterisco. Si le damos un comando que no hemos visto, show IP MR count, es MRM count, no es M route count. Lo que nos va a interesar aquí es source count, packets forwarded, packets received. Todo está en ceros. Ok. Nos vamos a ir al router server, que es el router 7 o el switch 1, y le vamos a tirar el ping a la 255.5.5.5, repeat 5, y vamos a ver que ya no nos contesta el switch 2. Si le damos el mismo comando, pero ahora con el 6.6.6 vamos a ver lo mismo. Recuerden que uno está corriendo en Sparse Mode y otro en Dense Mode. Si nos vamos al router 5 y ponemos otra vez el mismo comando,
Vemos cambios, show IP, MR count. Aquí el tráfico, aquí debería darnos más datos, pero tal vez sea la versión del iOS. Mroute count. Aquí nos debería decir que hay un problema con RPF. Y el problema que estamos teniendo es de que si le ponemos show IP mroute, es que sí estamos recibiendo de la 225.6.6.6.6, pero el problema que estamos teniendo es de que no lo podemos forwardear a la Ethernet 00 porque el source, si le ponemos show IP route, el source es la 192.168.47.7. Nos está diciendo que la conoce por RIP y que la outgoing interface debería de ser la serial 0 diagonal 1, pero estamos recibiendo tráfico no de la serial 01, sino por la Ethernet 00. Entonces, verifica la tabla de ruteo, se da cuenta que está recibiendo un paquete por donde no debería y lo tira. Lo que podemos hacer para que este problema no lo tengamos es poner una ruta estática de multicast. Y el comando es IP mroute. Mroute. Aquí va a ser igual, la source address va a ser la 192.168.47.7. Nos va a pedir el network mask, que va a ser 255.255.255.255. Y le vamos a decir que esa la conocemos por la Ethernet 0 diagonal 0. Me está pidiendo, no la interfase, nada más puede ser en punto a punto, entonces le vamos a poner la 192.168.56.6. Con eso le estamos diciendo que las rutas de multicast, en particular cuando vengan de esta fuente, deben de venir por la 192.168.56.6, que es el router 6, es decir, por la Ethernet 00. Si nos vamos al switch 1 otra vez, que fue donde tiramos el ping, ahora sí nos debe de contestar y no nos contestó. Ni el 5 ni el 6. Vamos a hacer una prueba rápida. Vamos al 5. Vamos desde el 5. Nos debe de contestar. Vamos a ver si es cierto. No nos está contestando el 5. Vamos a ver si nos contesta el 6. No, el 6 menos nos va a contestar a la. Vamos a ver la configuración del switch del cliente. Do show run interface fast ethernet 0 diagonal 5. Si está el join group. Vamos a ver si en todo el path tenemos habilitado PIM. Aquí debe ser en la interfase VLAN 4. En R4 debe estar habilitado en la Ethernet 0 diagonal 0 y en la Ethernet 0 diagonal 1. En el switch 6 debe estar en la fase Ethernet 00 y 01. En el switch 5 en la Ethernet 0 diagonal 0 y en la Ethernet 0 diagonal 1 y por último en el switch 2. Esos son los tipos de problemas que les comentaba con multicast cuando empezamos a hacer cambios en la configuración. Interfase fast Ethernet 0 diagonal 5.
Vamos a ver si funciona. Debería de funcionar. Vamos a hacer esto mismo en todos los equipos. Sigue sin contestarme, nada más por no dejar, vamos a ver si pusimos bien la ruta. Es lo primero que debería de haber checado. Show, run, include, IP and route. De la 192.168.47.7.255.255 lo conocemos por la 192.168.56.6. Ese debe tener estamos en el router 6 ducho IP route 192.168.47, que es el source, y ese lo conoce por la fase tenet 01, lo cual está bien. No tenemos nada. No está yendo el tráfico. De hecho, si se fijan, ya lo habilitamos también en el serial y sigue sin contestarnos. Multicast, como les digo, es muy quisquilloso, muy, muy quisquilloso. Vamos a quitarle la ruta. Y sigue sin contestarnos. Sí, y pueden ver ahorita la configuración la tenemos idéntica a como hace rato sí funcionaba y ahora no funciona. La manera de corregirlo es igual reiniciando los equipos. Voy a hacer lo siguiente. En R5 le voy a poner otra vez la ruta. Voy a ir a la interfase serial 0 diagonal 1. Le voy a poner no IP, PIM, sparse, dense. Me voy a ir al router 4. Voy a ir a la interfase serial 0 diagonal 1. Se lo voy a quitar también. Voy a probar por última vez, no creo que funcione. Lo que voy a hacer es reiniciar los equipos, pero le voy a poner en pausa aquí en la grabación porque no quiero tenerlos aquí 5 minutos nada más esperando a que reinicien todos los equipos. Y regresamos cuando se reinicie. Nada más quiero estar seguro que
guarde la configuración en todos lados. Así le voy a poner pausa, reinicio los equipos y regresamos a ver qué hace. Aquí ya está terminando de reiniciar todos los equipos. Nos vamos a ir al router 7. Vamos a poner enable. Ping 225.5.5.5, repeat 5. Vamos a ver si nos contesta. Sigue sin contestarnos. Ya nos contestó. Vaya. Y la 225.666. Ya nos está contestando. ¿Pueden creerlo? Como les decía, Multicast es muy quisquilloso en este tipo de cosas cuando hacemos cambios en la configuración. Si nos vamos al router 5, enable show IP en route. Aquí tenemos la 192.168.47.7 como source, a la 225.666. Y en la 192.168.47.6 con el grupo 225.5.5.5. Si vemos show run interfase Ethernet 0 diagonal 0, tenemos PIM spares como lo habíamos dejado, la Ethernet 0 diagonal 1 también, pero la serial 0 diagonal 1 no tiene. Show run include IPM route. Ahí está la ruta que necesitamos porque estamos recibiendo el tráfico por donde nuestro protocolo de ruteo nos dice que no deberíamos de recibirlo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al router 7, que es el switch 1, y le damos repeat 100 o 1000. Vamos a ver qué nos está contestando. Lo que voy a hacer ahora es quitarle la ruta en el router 5 a ver si sigue funcionando o no. Nos vamos al router 5. Config T. Show run include IP route. IP M route. Dupe. Le vamos a quitar esto de aquí. Do clear IPM route asterisco. Nos regresamos al router 7 que es el server. Y estamos viendo puntos. Vamos a ver si jala, si se la volvemos a poner o si vamos a volver a tener el mismo problema de hace rato. Se la vamos a poner otra vez. Le vamos a dar. Antes del clear, vamos a ver si lo toma sin el clear. R7 ya está contestando R7. Y contestó porque ya tiene una ruta por donde está recibiendo el tráfico de multicast y no por donde dice la tabla de ruteo. Entonces, esa es la manera que se utiliza el RPF check. Como pudimos ver, una manera de hacer que funcione el tráfico cuando no tiene una ruta por el protocolo de ruteo de Unicast correcta es usar una ruta de multicast. Esto no quiere decir que el tráfico lo va a enviar por ahí. Eso es nada más para que lo verifique y lo vea como correcto. Es nada más para eso. Ahora bien, aquí podemos poner una ruta default de que todo nuestro tráfico de multicast lo vea por aquí. No importa quién sea el source, no importa quién sea el server. En este caso lo pusimos una IP en particular, pero como les comento, podríamos poner una ruta de default tal cual, que todo el tráfico de multicast, no importando cuál es la fuente, siempre lo vea por la misma IP. Que no es la, esto se utiliza cuando no es la misma IP que nos dice el protocolo de ruteo. Lo que vamos a ver ahora es IGMP snooping, que como les comentaba en el módulo anterior,
Solamente se puede configurar en los switches, no en los routers. Y lo que nos va a ayudar es a que se dé cuenta en qué puertos nos están pidiendo multicast para nada más forwardear el tráfico de multicast hacia esos puertos y no a todos los puertos. Entonces es muy buena idea tener configurado IGP, IGMP snooping en todos los switches que tengamos algún cliente. Lo que vamos a hacer es irnos al switch 2 o al switch 1 es igual y vamos a configurar IGMP snooping o IGMP snooping. R7 realmente es un switch, como habíamos dicho. Si pueden ver aquí la versión es un 3550 corriendo IP Services K9M. Este es un switch de capa 3. Ahora bien, si le ponemos show run, bueno, primero vamos a configurarlo. Config T. El comando es bien sencillo, es IP IGMP snooping. Ahora bien, este comando está habilitado por default. Entonces, si le damos show run include IP IGMP, no debe de aparecer nada porque está habilitado por default. Si nosotros lo apagamos y volvemos a ver la configuración, vemos que ahora sí aparece. Como no, es decir, por default está encendido. Si le damos un do show IP IGMP snooping, lo que nos va a aparecer es todas las VLANs y en qué VLAN está habilitado o deshabilitado. En la VLAN 1 está deshabilitado, en la VLAN 4 está deshabilitado, en la VLAN 100 está deshabilitado. Son las tres VLANs que tenemos en este switch. Si le ponemos IP IGMP snooping, pero nada más lo habilitamos en la VLAN 4, por ejemplo, le damos otra vez do show run, no, perdón, do show IP IGMP snooping. Podemos ver que para la VLAN 1 está deshabilitado, pero para la VLAN 4 sí está habilitado IGMP snooping. Si le damos el comando así, sin especificar la VLAN, lo habilita en todas las VLANs. En la VLAN 1 está habilitado, en la VLAN 4 está habilitado y en la VLAN 100 está habilitado. Si le ponemos show VLAN, vamos a ver qué son las VLANs que tenemos activas nada más. La 1, la 4 y la 100. Así bien, ese es el comando que debemos de habilitar. Recuerden que es nada más en los switches. Entonces el comando es IP espacio IGMP espacio snooping. Recuerden que está habilitado por default. Finalmente tenemos cuáles son los comandos para hacerle troubleshooting a multicast. Básicamente casi todos ya los vimos, el show IP PIM interface, show IP PIM neighbor, show IP PIM route, show IP PIM RP, show IP PIM RP mapping, show IP MR count. Aunque este no nos funcionó como queríamos, queríamos ver cuando fallaba RPF, pero este comando también existe, el show IP MR count. El clear IPM route para hacerle un clear a la tabla de ruteo de multicast. Y no vimos los debugs. Vamos a la línea de comandos para ver esos dos debugs, a ver qué información nos da. Vamos a R5, viendo el diagrama, es el que nos conviene, sí. R5. Vamos a poner el debug IPM route, por ejemplo. Debug IP es en routing. Está mal el slide, es debug IP M routing, el correcto. Aquí empezamos a ver todas las rutas, todos los updates. En este caso, estas rutas que estamos viendo es de que el cliente nos está diciendo de que quiere tráfico de la 225.666. No vemos tráfico de la 225.55. Bueno, sí, aquí está también. Eso son lo que nos está pidiendo el cliente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Do show run include en route. ¿Qué pasa si le quitamos esta ruta?
estática. Yo esperaría que que nos avisara el debug porque estamos moviendo algo de la tabla de roteo de múlticas, pero aparentemente no lo está tomando. A ver, do clear update. Bueno, con este debug lo que debemos de ver es cualquier cambio en la tabla de ruteo de múltiples, es lo que deberíamos de ver. Yo esperaría que el tiempo de poner una ruta nos mandara un mensaje, pero en este caso en particular no veo que lo haga. Nos vamos a ir al switch 2. El switch 2 es el que tenemos como cliente. Y le vamos a poner debug IP IGMP. Recuerden que IGMP es el protocolo que va del router al equipo, ya sea host o lo que sea, al servidor. Entonces, aquí es donde tiene sentido hacerlo. Entre routers no deberíamos de ver información. Nos está mandando un query el FastAttend 05. Diciendo que si todavía queremos el multicast group, el router 8 le va a decir que sí, queremos todavía ese tráfico, al igual del 25, del 225.666. Es decir, nosotros le vamos a estar diciendo, el router 8 le va a estar diciendo al router 5 que todavía quiere el tráfico porque lo tenemos de manera estática. Entonces, siempre va a ser miembro con ese comando que tenemos ahí. Recuerden que ese comando que es este, nos está diciendo que queremos ser miembros de ese grupo del 225.55 y del 225.666. Entonces, cada 60 segundos que nos estén preguntando si todavía queremos ser clientes, le vamos a estar diciendo que sí, y es lo que vamos a estar viendo aquí con ese debug. Con eso terminamos la parte de multicast. Como comentario adicional, aquí en México al menos, y al menos en nuestros clientes con el partner que yo trabajo, es muy extraño configurar multicast. De hecho, en los casi 3 años que llevo ahí, o 4, nada más uno de nuestros clientes tiene multicast y nadie más. Entonces sí es medio extraño el que alguien lo tenga, pero para el examen pues obviamente sí es muy necesario el conocer todo lo que les comenté. De cualquier manera, cualquier pregunta que tengan, ahí siempre van a estar los foros y también mi correo electrónico.